I drink till I'm drunk, smoke till I'm high, castle on the hill, wake up in the sky, you can't tell me I ain't... Bando, ay, 24 stop in a bando, my young G con su Rambo, oye, ay. Big Rambo, beso a la polla del tamaño del Rambo, no me estés... El Pastor Alemán, Grupo 1, FCI, utilización, perro versátil de trabajo, de pastoreo y de utilidad. El Pastor Alemán es un perro de tamaño mediano, con el cuerpo ligeramente alargado, fuerte y musculoso, con huesos secos y una estructura general firme. Debe tener un temperamento equilibrado, valiente, seguro de sí mismo, totalmente desenvuelto y pacífico, salvo que se le provoque. Manso. Atento y dispuesto a complacer. Debe poseer un comportamiento instintivo, resiliencia y confianza en sí mismo para ser adecuado como perro de compañía, de guardia, de protección, de utilidad y de pastoreo. El pastor alemán es un perro trotador. Las extremidades deben estar armonizadas en longitud y ángulo para que el perro pueda mover los miembros posteriores, sin alteración notoria de la línea superior, bajo toda la longitud del cuerpo, y alcanzar con los miembros anteriores la misma distancia. Con ustedes, el pastor alemán. Groomers, muy buenas noches. Por favor, me dicen si me están escuchando bien para no parar la transmisión después de hablar 20 minutos sin razón alguna. ¿Vale? Por favor, me dicen si me escuchan bien. Por favor. Saludo a Fresita, que hoy es la primera. Carlos Ponce, que próximamente estará acá en la academia. Alejandra, Dulce, Adriana, Michelita, Edilma, Jackie, Adriana, bueno, bienvenidos a una nueva transmisión de su Academia Two Hands Art. Acá quien les habla, Fabio Gómez, trayéndoles un tema muy, muy chévere y de una forma muy didáctica en la que voy a transmitir esta información de hoy. Primero, antes de empezar con el tema de una, voy a decirles, o debo decirles, que estamos organizando un evento presencial para el mes de marzo. Ojo, fíjense lo que se viene. Lo vamos a llamar el campamento para groomers. Si ustedes han visto nuestras publicaciones en la página de Facebook, se habrán dado cuenta que les di un tour por un campus donde les mostraba el sitio oficial donde vamos a hacer nuestros eventos presenciales. ¿Qué tiene este sitio? Habitaciones con acomodación doble, triple, zona para acampar, cancha de fútbol, cancha para jugar voleibol, restaurante, cafetería, baños por todas partes, áreas de juegos, tiene también un balcón divino para que se relajen allá, se tomen una cervecita con sus compañeros y disfruten de su profesión de verdad como se debe. Y está el salón de los eventos justo enfrente de la piscina, porque van a tener también piscinita. Este evento es de preparación, pues, previo al encuentro de Tijeras Azules, ¿listo? Este que vamos a hacer en marzo es espectacular porque combina también toda la parte de clases de grooming con una exposición canina junto al SKC, al Santander Kennel Club, de quien hago parte también junto a Edgar Olaya, Iván Sandoval, Joanita y Sandrita y Laurita. ¿Listo? Todos hacemos parte del SKC. Y esa vez, o sea, después del evento de grooming, va a ocurrir la exposición canina, que es, entonces sería así. Para los que están en Colombia y quieren vivir una experiencia bacana y estrenar el campus, prepárense. 3 y 4, evento de grooming. Voy a traer puro talento nacional y también un invitado extranjero que me parece excelente. Ojo que les estaré ampliando información. Vamos a hacer un lanzamiento para que se preparen los que quieren asistir. No se pierdan las transmisiones porque vamos a traer buenas sorpresas. ¿Listo? Si usted, por ejemplo, es de los que quiere aprender
a cuidarle el pelo largo a un perro, aprender a empaquetarlo, aprender a elegir los productos adecuados en un caso específico, aprender a cortar ese tipo de pelo, aprender a cuidarlo todo el tiempo. Este tema se va a tocar en el evento presencial, más otros muchos más temas que tenemos para ese día, ¿list? Para esos dos días. Por ejemplo, yo quiero que me diga acá el auditorio, ¿quiénes ya saben empaquetar un perro de pelo largo? Yorkie, Lhasa Apso, Shih Tzu, Maltés. ¿Quiénes ya saben armar los paqueticos? ¿Quiénes ya conocen las medidas? ¿Saben qué material se utiliza? ¿Saben qué se hace previo al empaquetado? ¿Saben qué se hace después del empaquetado? ¿Saben qué temperatura utilizar para planchar un perro? Díganme, ¿quién ya lo sabe? Para, mejor dicho, decir, bueno, es un tema que ya todos conocen, entonces no les va a gustar mucho. Pero si usted no lo conoce, si usted es de los que quiere aprender mucho más y se encuentra acá en Colombia o de otro país que quieran venir, uf, súper bienvenidos. Este va a ser uno de los temas que se va a tocar en el evento presencial. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Pero ojo, a ver, profe, una pregunta, ya tiene sitio aquí en Perú para el evento del 27. Tendría que hablar con Oriana, Rafael, pero ella es la encargada de toda esa parte. Yo ya estoy listo para Perú. Ya que lo mencionas, nos vemos en Perú. Ojo, todos los estudiantes que estén acá conectados y vivan en Perú, nos vemos allá porque voy a estar compartiendo muchos conocimientos. Pero bueno, seguimos. Entonces, dice por aquí Adriana Janet, que dice que ya sabe hacer todo eso en los perros. Bueno, ya lo sabe hacer Adriana. ¿Quién más? Ni idea, dice Dilma, a menos que sea cómo se empacan regalos. Nunca hice un empaquetado, dice Machivia, pero lo vi en una exposición canina. Bueno, es algo que debemos conocer. ¿Por qué? Uno a veces dice, ah, es que eso nunca me va a llegar. No, el tema de los perros ya se está volviendo tan fuerte que van a tener clientes que les dicen, quiero tener el pelo de mi perro súper largo, espectacular, y estoy dispuesto a pagar lo que sea necesario. Si él se pone a mirar quién le va a mantener el perro como es, quién está de verdad capacitado, va a encontrar muy pocas personas o no va a encontrar. Esa es una oportunidad para usted, groomer, que me está viendo. Empiece a marcar diferencia. No se vaya siempre a esperar lo mismo que hacemos todos los años. Empiece a mostrar servicios adicionales diferentes que seguro le va a llamar la atención a otros clientes. ¿Vale? Entonces, esto es importante conocerlo también, ¿vale? Entonces, va a estar disponible en el evento presencial de marzo. A ver, que un día uno de sus clientes favoritos, que tiene los recursos, dice, me quiero comprar un perro de show. Me quiero comprar un perro de show y es un maltés, un ejemplo. Y busca a su peluquero de confianza. Entonces, va y le dice a David, David, necesito que me prepare a mi perro para exposición porque pagué este dinero y tiene registro, estoy listo, hay una exposición en tal fecha. ¿Qué va a decir David? No, yo no sé, toca buscar otra persona. ¿Qué pasa? ¿Cómo así? Hay que estar preparado. No sé, no, me voy a capacitar, voy a prepararme, voy a aprender este tema y ese cliente es una oportunidad buenísima para que yo pueda poner en práctica todo lo que estoy viendo. Que necesito a alguien que me lo ayude a manejar. Los que están en la membresía saben que hay un entrenamiento que se llama Mi Perro de Show, de lo más completo que pueda haber en el momento, que hay en el momento, me atrevo a decirlo porque ya he investigado. Mi Perro de Show te permite aprender a entender cómo es el manejo de los perros, cómo se puede uno comunicar, cómo puede lograr esa sensibilidad y cómo puede desarrollar ese ojo crítico tan importante y ese talento visual que es necesario para empezar a incursionar y pasar a otros niveles. ¿Listo? Esto es importantísimo. Entonces, pilas. Quiero aprender empaquetado, dice Jackie. Bueno, lo vas a aprender, Jackie. Yo sé que hay muchos que están en otros países. No se preocupen. Ustedes saben que Two Hands Art es líder tanto en presencial como en digital, en virtual. Entonces, los que estén muy lejos y no puedan venir al presencial, porque, a ver,
si vienen al presencial, fantástico, porque conocen el campus, pasamos un rato súper agradable, interactuamos con los ponentes, ahí tienen el hospedaje, todo. Pero si no vienen, va a estar la posibilidad de que adquieran este curso que viene de manera virtual. No solo esa clase del Yorkie, del empaquetado, de la hidratación, del planchado de este perro, sino de muchas otras razas más, porque hasta ahora les he hablado de un ponente y son siete ponentes que invitamos a este evento previo al encuentro de tijeras azules. Así que pilas, no se pierdan las transmisiones, ¿listo? A mí me gustan mucho los peinados y los jopitos, dice Silvia. Bueno, sería ese tema en la membresía, Edilma. Tú tienes la turbo membresía, o sea, divina. Ya lo tienes, eso va a estar ahí. Yo quiero aprender a empaquetar, dice Rafael Fermín. Claro que sí, Rafa. Claro, con la Academia Tugens Art lo puedo lograr. Excelente, David. Un handler manejador lo aprendí en mi curso, en el curso Mi Perro de Show. Excelente. O sea, eso es lo lindo. Ustedes tienen ahí un material que no ha sido fácil grabar. O sea, grabar ese material que ustedes tienen ahí es oro, oro puro, además en 4K con super estabilidad. Bueno, ustedes ya saben cómo es el tema con las clases de peluquería con Tugens Art. Si quieren aprender, si quieren participar en este curso, porque voy a estar invitando a los ponentes también para que nos hablen de todo lo que nos van a compartir. Aparte, ahí solo estoy hablando del ponente que viene internacional, ¿no? Viene de otro país, pero no les he hablado de unos talentazos colombianos que yo he estado pendiente del proceso que llevan, incluso he compartido con ellos desde hace muchos años y hoy uno dice, juepucha, miren, vale la pena esforzarse porque ahorita los chicos están muy fuertes y quiero invitarlos y hacer más visible ese talento que hay en Colombia. Pero ojo, grábense esto y compartan la transmisión, porque estos son palabras que se van a cumplir. ¿Qué espero más adelante? Que ustedes que me están viendo, ustedes que ya son alumnos de Tugens Art, ojo, el legado debe continuar. Yo un día ya me dedicaré a armar toda la estrategia, todo lo que a ustedes les gusta, hacer muy dinámico todo, muy ameno, diferente, creativo, auténtico, todo. Pero los que van a ser protagonistas en la peluquería, y vayan pensando en esto, de verdad, enfóquense. Ustedes que me están viendo van a ser los futuros ponentes. Ustedes van a ser los futuros coach o no coach, los futuros, llamémoslo así, profes de Tugens Art. Porque ustedes ya hacen parte de la academia. Entonces, más adelante, Edilma debe decir, bueno, yo ya viví mi proceso, soy una tijera azul, me capacito a toda hora, ya subí de nivel, porque la verdad, o sea, tienen que notar que se sube el nivel. Ahora voy a preparar una clase para la academia. Entonces, Edilma se va a encargar de dar una clase, ayudar a las personas que están empezando, así como tú recibiste esa ayuda. Que Rafael, que David, que Pantera, Grecia, Giancarlo, deben ir proyectando eso. Se capacita para también cada vez crecer más dentro de la academia, porque ese es el siguiente paso. Ustedes dirán, ya conseguí mi placa, listo. Uf, eso es increíble, porque yo creo que las placas no van a estar disponibles siempre. Esto es para el que ya creyó en el entrenamiento y ha llevado el proceso. Entonces, yo no creo que vayan a existir muchas placas como estas, sino para los que de verdad han creído en todo el entrenamiento. Así que cuando les diga algo, agárrenlo con las dos manos y vamos para adelante. ¿Listo? Eso quería decirles, me extendí un poco, pero es que me emociona pensar eso, porque yo hablaba con Ángel y decíamos, claro, los estudiantes deben ser los futuros entrenadores de Tugens Art. Esa es la ley de la vida. Pero ustedes en una, a ver, con una calidad de vida tremenda, ¿sí? O sea, que se note que la academia no solo aportó conocimiento, sino que les transmitió una visión que ustedes deben continuar, ¿sí? ¿Qué tal que un día me pase algo?
debe seguir todo, ¿sí? Debe seguir, y ustedes deben ser los protagonistas con el paso del tiempo, pero mientras llegue ese momento, disfruten, disfruten, así como yo lo hago cada vez que me siento acá a hablar con ustedes. ¿Listo? Este curso es para quienes no tenemos nivel de conocimiento en peluquería, o hay curso inicial o por progreso. Alejandra, tú puedes asistir al presencial, pero sí requiere, si es un nivel más avanzado, ¿vale? Al que vamos a hacer ahora en marzo. Pero tú tienes la posibilidad también de venir a clases presenciales a la academia o empezar viendo los virtuales desde cero. Te vas como que vas entendiendo el tema, te convences de que sí es lo que quieres y te vienes para acá a estudiar con nosotros. Quiero aprender mucho en Two Hands Art. Fantástico, Beatriz. Dayana dice, profe, me siento súper perdida. ¿Por qué, Dayana? Cuéntame, cuéntanos. Aún me cuesta saber cómo ocupar mi membresía. Karima, recuerda que en tu correo electrónico tú puedes poner ahí en buscar, pones Hotmart y te lleva directo a donde vas a tener el acceso a la membresía. Cuando ingresas, en el lado izquierdo están todas las clases. Si quieres una orientación, empieza por el módulo Mi Perro de Show. Eso te va a hacer entender muchas cosas importantes para luego pasar a todas las clases. Bueno, ¿a quién de acá le gustaría que mis palabras se hicieran realidad? Porque ya muchas veces se han hecho realidad, ¿no? ¿A quién de acá le gustaría? Manden muchas tijeras porque yo quiero verlos acá un día. Por eso hacemos las Olimpiadas. Por eso apoyamos con premios económicos, por eso incentivamos, por eso le damos razón a lo que ustedes están haciendo. ¿Ustedes en qué seminario van 2 días y los acompañan un año? En ningún lado. Acá lo tienen, ese acompañamiento. ¿Listo? Y ustedes mismos se apoyan en los grupos que, para mí, los grupos que se han creado son fantásticos. Entonces, ¿a quién le gustaría un día estar acá? ¡Hola! ¿Qué tal? Soy David de Ecuador y quiero transmitirles algo que he aprendido con el paso del tiempo y que sé que va a ser muy importante para ustedes. Aquí, desde Two Hands Art Ecuador, voy a preparar una clase, o tengo ya lista una clase, que seguro les va a encantar. Ah, una chimba, ¿no? David en Ecuador, Edilma en Colombia, Pantera en México. ¿Quién más? Valeria en El Salvador. Valeria con, mejor dicho, todas las chicas que se han capacitado acá en la academia. Eli, en México. Bueno, los que ve acá nombro, Alejandra, Grecia, qué chimba, ¿no? Que creemos una comunidad tan grande que ustedes luego nos ayuden a seguir transmitiendo todo este conocimiento. ¡Ah, qué belleza! ¿Eh? Me encantaría, pero soy de Argentina. ¿Qué pasa? Bacanísimo. Desde Argentina también. Recuerden que la academia es global. Usted puede entrar a la academia de cualquier país del mundo. La membresía es lo mejor, dice Janet. Gracias, Janet, me alegra. Zulma en Colombia. Profe, ¿qué precio tendrá el seminario de marzo? Buena pregunta. Mira, son 7 ponentes y el precio es una locura. Ojo, cuando abre inscripciones para ese evento, los primeros 20 que se inscriban al evento presencial, les va a costar solo 400,000 pesos colombianos y ahí les incluyo el hospedaje. Está incluido el hospedaje, para que lo sepan, ¿listo? Solo 400,000 y el hospedaje para los que quieran estar en el evento, ¿vale? Profe, la verdad, los cursos y la membresía es lo mejor de lo mejor. Realmente yo empecé de cero y he crecido mucho. Gracias, profe. Soy súper testigo. Mónica, súper testigo. No sé si ya estás en Estados Unidos, ya creaste tu empresa, espero que sí. Y bueno, eso me alegrará muchísimo cuando lo vea ya hecho realidad. Profe, saludos. Venezolano en Chile, Adolfo José Rojas Cuello. Un abrazo, Adolfo, y bienvenido. Yo voy, dice Zulma. Acá los espero. Empiecen a regar la bola. Empiecen a regar la bola de que va a haber un evento. El sitio es precioso. Ahí en mi Facebook, en el de la academia, publiqué, hice un tour para que se den cuenta en qué clase de lugar van a estar, alejado del mundo. Eso vamos a pasarla bien bacano.
Lo felicito por la pedagogía. Gracias, Adolfo. Hola, tengo 2 años en este hermoso oficio, pero un husky me mordió mi mano, desgarró el tendón de mi dedo medio y comprometió los nervios. La movilidad de mi mano no es la misma y ahora siento miedo. Amo lo que hago y quería o quiero prepararme profesionalmente, pero esto me tiene desanimada. ¿Qué debo hacer? Bueno, tú necesitas vivir también un proceso para volver a recuperar esa confianza. Necesitas alguien que te acompañe en este proceso que debes vivir, donde también te dé las herramientas para protegerte de un caso como eso que viviste. ¿Sí? Es difícil. No sé si quedaste con tu mano con poco movimiento, lesionada, porque tendríamos que empezar a trabajar también con tu mano menos hábil. En este caso, no sé si sería la izquierda o la derecha. Hay que empezar, hay que perder el miedo. Mira que en la academia tenemos entrenamientos con perros, o sea, de esculturas con el pelo de los perros, que también es súper lindo para uno enamorarse cada vez más. Hoy publiqué el testimonio de Daniela y qué días publiqué el testimonio del ganador de la competencia, Jesús Cuevas, que miren, yo no me acordaba, yo di un curso hace muchos años en Puebla, y Jesús viajó de Oaxaca a Puebla, y yo les mostraba mis esculturas porque estaba con esa emoción de crearlas, y él le gustó, le llamó la atención, aprendió cuando abrí el curso, y miren, gana una competencia. Muestren su trabajo, siéntanse orgullosos de su trabajo, y sigan creciendo. Si los critican, reciban las críticas y conviértanlas en algo positivo para ustedes. Todo eso que le puedan tirar, transfórmelo, vuélvanse una máquina convertidora de cosas negativas en cosas positivas, y lo hace, ¿vale? Bueno, chicos, me extendí muchísimo, ya llevo 22 minutos, pero estamos hablando chévere, ¿sí o no? O sea que sí son avaladas a nivel internacional. ¿A qué te refieres, Rafael? Cuéntame. Otra pregunta por acá. Profe, salud desde México. Quiero ir a Colombia para el evento y también quiero la membresía. Quedé encantada con su clase cuando estuvo aquí en México. Anhelo seguir aprendiendo de usted, que es un máster del grooming. Eri, pues súper bienvenida a la academia. Espero que en el mes de marzo, que vayamos a abrir la membresía, estés ahí, la adquieras y te unas a la comunidad, que está cada vez es más linda, cada vez es más bonita esta comunidad, y nos vamos a empezar a reunir de manera presencial para seguro pasarla mucho mejor. Profesor Fabio, si se puede parar para el encuentro de tijeras azules, ¿se podría cambiar la fecha por temporada alta? Edilma, difícil, porque fíjense el sitio que elegí. El sitio es un espectáculo y yo no estoy pensando ahí si es temporada alta o baja. Nos, para nosotros, los groomers 4.0 o estudiantes de la academia, todo el tiempo debe ser temporada. Todo el tiempo debe ser temporada alta. Debemos quitarnos de la mente eso de que no, está suave porque entramos en temporada baja. No. Ese era un error que yo cometía. Pensar, uy, no, es temporada baja, por eso no llega a trabajo. Entonces me relajo y me pongo a ver un partido de fútbol porque es temporada baja. No. Me está llegando trabajo, es que es temporada alta. No. Todo el tiempo nuestro negocio debe ser temporada alta. Hay que buscar estrategias. Quiero ir al encuentro de tijeras azules. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo debo buscar? ¿Debo crearme una estrategia y decir, bueno, mi meta es llegar al encuentro de tijeras azules? Estos son mis objeciones, estas son mis excusas, eso lo mando para el carajo y me voy para allá, para el encuentro. Recuerden eso, nuestro negocio siempre debe ser temporada alta, siempre, y hay que empezar a organizar todo, delegar para que puedan trasladarse. Si aún no pueden delegar, prefiero que paren 2 días porque es para adquirir algo muy valioso y luego retoma. Pero piensen en todo eso, ¿vale? Me encantaría que vengas a la Argentina, seguro, seguro que sí. Rafael dice que si los certificados son avalados a nivel internacional, cada país es un cuento diferente. Lo que nos hace fuerte a nosotros, Rafael, es la comunidad tan grande
y la marca que respalda, ¿sí? Esa inversión que hace Two Hands Art en llegar a todo el mundo, eso que hace que genere confianza, que transmita conocimiento, es más valioso que cualquier cosa. A ti, Rafael, te avala, y te lo digo así con sinceridad, te avala el esfuerzo que tú hayas invertido en ti o todo lo que tú hayas hecho para mejorarte a ti mismo. Nadie te puede detener. Si tú eres un excelente profesional en esto que es un arte, y lo desarrollas muy bien, donde te pongas, vas a recibir la ayuda, vas a poder trabajar. Que en algunos países es complicado por visas y eso es otra cosa, ¿vale? Pero el que se destaca en este tema sale adelante. Mira los grandes líderes del mundo, a ellos no los avala nadie. Ellos se avalan a sí mismos porque invierten en ellos mismos, invertimos en nosotros mismos y le damos razón a lo que estamos haciendo. Dejen de pensar en cosas que no, vivan, inviertan en ustedes, pilas. Y la idea es que cuando se vea esta tijerita, mejor dicho, les abran las puertas donde sea, donde quiera. Profe, ¿cómo estás? ¿Vas a hacer algún seminario en Bogotá? Sandra, lo estoy pensando seriamente, pero si tú estás en Bogotá, espero que vengas acá al encuentro, al evento de marzo, porque va a estar una nota. Aquí nos conocemos y seguro si vemos que es factible, nos vamos a recorrer Colombia. ¿Y cuáles van a ser los afortunados? Todos los que han adquirido nuestros entrenamientos digitales. Así es, profe, con toda para poder ir al encuentro. Bueno, sea como sea, será genial, gracias. Con gusto, Edilma. Buenas noches, profe Fabio, llevo poco siguiendo. Quisiera saber próximos eventos presenciales, me gusta mucho su trabajo. Fabián, no sé si estás en Colombia, viene un evento en marzo. 3, 4 de marzo, evento de grooming. Sobrenatural, bacanísimo. 5 y 6, exposición canina. Y les tengo una charla brutal sobre cinología, así que prepárense. A ver, profe, es importante colocar a los certificados de la ciudad de origen de la academia. Adolfo, pues bueno, la academia lo que busca es no tener bandera, ¿sí? La academia lo que busca es ser ese respaldo global que ustedes necesitan, pero podemos contemplarlo, ¿sí? La idea es que la tijera azul sea tan poderosa por la cantidad de estudiantes y todo lo que ha aportado al mundo, que hermano, donde usted se ponga, la saque del estadio, pero claro, trabajando muy bien. Espere que me puse borroso. Ya. Listo, ya. Bueno, pues madre, ahora sí, me demoré y hay muchas preguntas. Profe, una pregunta para los encuentros. ¿Se necesita presentar el carnet de vacunas? Sí, es lo ideal que estés con tu carnet de vacunas. Bueno, les voy a compartir algo, un tema de hoy. Disculpen que me haya alargado, pero es que esto debe ser así, una charla en la que todos nos acercamos más, nos estamos más como que en contacto, así sea a través de una pantalla, pero hablando de temas que considero importantes. Uno de ellos es este, la ortografía de un groomer. A mí me pasaba, incluso siempre estoy como queriendo mejorar esa parte. Cuando me llegaba una raza, yo decía, uy, ¿cómo es que se escribe? Entonces lo colocaba así, o ni le paraba bolas, lo escribía así, normal. Lo escribía así como lo pensaba y ya. Pero hay propietarios que saben cómo se escribe el nombre de la raza. Hay colegas que están viendo también cómo escribes los nombres, ¿sí? Por eso considero que es importante, también pensando en que vamos a manejar un lenguaje técnico, ¿sí? Conocer cómo se escribe la raza. Si usted todavía está escribiendo mal Shih Tzu, Schnauzer, Pinscher, Rottweiler, diferentes razas, tiene que ponerle cuidado a esta clase. Si lo está haciendo bien, perfecto. Miren, ustedes van a ver acá, vamos a hacer una prueba, una dinámica bien chévere, donde ustedes van a escribir la raza que yo les pongo ahí. Y ustedes solitos, sin mentirse, al final van a decir cuántas acertaron, ¿listo? Y así sabemos si estamos bien o no, ¿vale? Si no,
no pasa nada. Hay que mejorar. Para eso se hace esto. No para que todos sean perfectos, sino para que nos demos cuenta que debemos mejorar. ¿Vale? Ahí va, chicos. Primera raza. Para que, ojo, lo van a escribir. Si lo escribieron mal, bueno, lo corrigen en su mente, pero lleven el orden de cuántas acertaron y cuántas fallaron. Primera raza, ojo. Ahí va, pilas. Después de esta pausa comercial para Two Hands Art, les presento la primera raza. ¿Cómo se escribe el nombre de esta raza? Necesito que lo vayan escribiendo. Yo mientras voy respondiendo preguntas, saludos desde Nicaragua. Mari, bienvenida. Hacer planes con los nombres, dice Dilma. Stephanie, profe, Yopal. Stephanie, te espero en el evento de marzo. Ojo, que va a estar una nota. Profe, ¿cuándo vendrás a El Salvador? Uy, no sé, pero este año seguro. Este año seguro. Miren, pónganle cuidado. Muy bien. No, muy bien por un lado y muy mal por otro. Edilma dice pinche. Pantera dice pinche. Diego dice pinche. Tania dice pinche. Germán dice pinche. Rojas del Valle dice pinche. Michelita dice pinche. Y siguen diciendo pinche. Pero escriben mal pincher. Patricia dice pincher. Machivia dice pincher. Y por fin, Grecia lo escribió bien. Quiero que se den cuenta cómo fallamos en cosas simples. Pincher. Ahora díganme si lo escribieron bien. ¿Lo escribieron bien, sí o no? Miren, fueron como 15, así seguiditos, que lo colocaron, pero mal. Faltó la S. Pincher. Pincher, recuérdense, perdón, recuerden eso que les estoy compartiendo. Así cuando lo vayan a escribir, ah, cierto que el profe decía, uy, sí, ahora lo van a escribir bien. Ahí está un pequeño aporte que les doy, que espero les sirva. ¿Sí? Recuerden eso y escríbanlo bien. ¿Listo? Siguen. Diego Prado dice, profe, soy Daniela. Daniela, tu apellido. Listo, entonces ya, primera y muchos fallaron, ¿no? Ojo, piénsenlo muy bien y luego sí, pónganse ahí la fallita o pónganse el chulito si lo hicieron bien. Siguiente raza. ¡Ah! ¡Qué belleza de raza! Pónganlo ahí, por favor, escríbanlo. Y si les gusta la dinámica, manden muchas tijeras porque voy a seguir haciendo de este tipo de clases. Que yo sé que son muy útiles, adivinen por qué, porque yo viví todo esto. Delia, ahorita hablamos de las Olimpiadas, ¿listo? Porque ya varios me han enviado sus temas y aquí tengo una lista. Y sugerencias para planificarme, gracias, listo. Delia, envíamela al correo, si ya la tienes lista, recuerda que hay un módulo que se llama Olimpiadas Two Hands Art, basado en eso tú creas tu presentación, hice yo incluso un ejemplo acá de cómo podrían exponer, métanle más cosas, más creatividad, me la envían al correo oficial de la academia, yo la reviso y les doy el ok. Hoy revisé la exposición de Andrea. Andrea, si estás viendo, súper bien. Si no, más tarde te enviamos un mensaje. A ver, Rod, excelente. Ya mucho mejor. Si se dan cuenta, ya lo pensaron bien. No, ojo, no estén mirando en Google ni nada de eso, ¿no? Este estaba fácil. No estén mirando en Google. El primero fue corchador, pero miren, este está muy bien, los felicito. Pónganse chulito y los que no lo hayan puesto bien, ahí está para que lo corrijan y se pongan una espantosa X. ¿Les está gustando? Manden tijeras para irnos por la siguiente raza. ¿Listo? Es un rod. ¿Cuál es el mail de la academia? twohandsacademia@gmail.com. Lo voy a poner acá. Si les gusta, manden tijeritas. Bueno, vamos por la siguiente. Ahí va. ¡Ah! Fácil, ¿sí o no? Cualquiera lo adivina.
Él lo responde. Manden tijeras, manden tijeras. A ver qué otra pregunta hay mientras responden. Buenas noches, soy de Argentina y comencé en la peluquería cuando presentaba Caniches y Yorkshire en pista. Hace 2 años tengo mi local de peluquería, Karen, y me gustaría tomar curso a distancia con ustedes. ¿Cómo tengo que hacer? Mariela, con nosotros encuentras un entrenamiento súper completo desde cero. Encuentras el nivel intermedio, encuentras peluquería felina, encuentras entrenamientos para perros de show, si llegaras a querer verlo, encuentras arreglos de caritas, encuentras técnica de stripping, encuentras técnica mixta, encuentras arreglos a tijera, todo lo que quieras. Debes iniciar tu proceso. Si gustas, escríbenos al interno y nosotros te enviamos la información. A ver, me regales por favor el correo, ahí lo puse. A ver, Tekel, dicen por aquí. No, es un perro criollo, dice Diego. Está bueno el chiste, dice Dilma. Muchas tijeritas, fíjense, muchachos, hay que, debemos ya identificar las razas, pero pues para eso está la academia, ¿no? Para que nos sigamos dando cuenta de todo el camino que nos queda por recorrer, incluso en lo básico. Ahí les va, nombre de la raza. Ahí está, fácil, ¿sí o no? ¿Quién dice que no? Facilito. Criollo con porte de schnauzer, dice Stephanie. Linoshka, yo hago uno, pero nunca me acuerdo de la raza. No lo sé, dice Michelita. Daniela Reina, excelente, es que estás desde el Facebook de tu novio. Ok, excelente video, Dani, nuevamente te lo digo. Profe, ahí le pueden ver el archivo para la exposición, para ver qué tal va. Claro, Yamile, ahí me la puedes enviar. Hola, profe Lilo, ¿cómo estás, mi querida Lilo? ¿Cómo te ha ido? Oye, has mejorado impresionante. De verdad que estoy admirando mucho esa evolución que tienes. Y de verdad que espero que te estés preparando también para la competencia de peluquería, ¿no? Que viene. Todos los que están en membresía, todos los que han adquirido entrenamientos virtuales van a poder participar en una competencia de grooming. Ustedes eligen en cuántas categorías participar. Ahí está, chicos. Graba ese nombre tan largo. Repaila salchicha de pelo largo. Criollito pelo duro. No, incluso... Este perro se trabaja con stripping, solo que debe conservar esa rusticidad. Vamos con el siguiente. ¿Quién quiere siguiente imagen? Porfa, manden tijeritas, que esto se pone bueno. Ahí nos vamos dando cuenta de muchas cosas por mejorar. Con todas las tijeras que manden, vamos a pasar a la siguiente raza. Sí, estaba difícil. Pero podían decir... A ver, hay otro, bueno, una abreviatura es PBGB, que es aquí las siglas en inglés. Otro como lo llaman, es un grifón vendeano, también lo llaman así, grifón vendeano. Vamos con la siguiente, ¿listo? Me encanta este juego, bacanísimo, como dice el profe. Excelente, excelente, me encanta que les guste, no olviden compartir, miren las veces que quiera, inviten a sus colegas, aquí hay que estar, si usted está capacitándose y está recibiendo todo lo que entrega la academia, siéntase afortunado, si está siendo una mejor persona, siéntase afortunado, siéntalo así y se dará cuenta, cuando usted entre a la academia no piense, uy, ¿será que sí es? No, piense, esta es una de las mejores decisiones que voy a tomar porque estoy invirtiendo en mí. Y así, ¿listo? Vamos con la siguiente. ¡Ah! ¿Qué raza es? Facilísima. Estaba difícil. Barbincho. Tijeras. Siempre dicen mestizo mediano. A ver, ¿quién me dice este? Chicos, son clases diferentes. Aquí yo no estoy con la regla. A ver, aprender. No, eso es para pasarla bien. Jack Russell Terrier, completo. Muy bien. Ya los veo bien.
Es de la película, dice Silvina. Jack Russell Terrier. Hola, profe, ya volví yo. Ahora sí, Daniela, desde su Facebook oficial. Profe, ¿cuándo es la competencia de grooming? Rafael, va a ser después. Va a ser después de del lanzamiento de la membresía en marzo. ¿Listo? Jack Terrier, dice Jackie. Hay que ponerlo completo. Jack Russell Terrier, dice Charles. A ver, con doble S, doble L. Bueno, aquí les dejo para que corroboren. Jack Russell Terrier. Doble L, no doble S. Ahí está. Muy bien para los que lo lograron. Excelente. Jack Russell, dice Zulma. Rojas del Valle, lo pusiste con doble S. Jack Russell con Y, dice Yamile. No, el de la máscara, dice Pantera. Cerquita, cerquita, cerquita. Bueno, así era mi Kaira, dice Zulma. Tenías una Jack super. Parson Jack Russell Terrier. Es un Jack Russell Terrier. El Parson es más grande. Bueno. Vamos, chicos. Vamos con la siguiente. Manden tijeras. Manden tijeritas. Sigamos compartiendo, que esto se pone bueno. Si les gusta este tipo de clase, me lo hacen saber con muchas tijeras para seguir creando este tipo de contenido para ustedes, ¿vale? A ver, a ver, a ver, listo, muchas tijeras, bueno, vamos, vamos. Siguiente raza, ¡uy! Facilísimo. Facilísimo, ¿sí o no? ¿Quién me dice? Profe, una pregunta, ¿aún se puede inscribir a las Olimpiadas? Claro, Estefan, debes enviarme la raza que elijas, preparar tus diapositivas, enviarlas al correo, porque a partir del 15 de febrero iniciamos las Olimpiadas, 15 de febrero, así que tienen tiempo y cero excusas. Cuando llegue la fecha y uno les diga, oye, te toca, todos los inscritos deben estar preparados. Nos dicen por acá, galgo pelo largo, dice Mari. Borsoy, dice Pantera. Pastor Coli, dice Dilma. Pati manda muchas tijeras. Es familia del afgano, dice Junior. Coli, Borsoy, Coli. Pastor Coli. Bueno, se dan cuenta que debemos afinar ese ojo y esto les ayuda, esto nos ayuda a todos. Miren, en marzo, después del evento de grooming, o sea, sábado y domingo les voy a estar transmitiendo la exposición canina que se organiza con el SKC. Les voy a estar narrando lo que pasa en las pistas. Mejor dicho, voy a estar casi un día ahí hablándoles, bueno, dos días, sábado y domingo, hablándoles de lo que se está viendo en la expo y vamos a seguir compartiendo. Vamos a hacer preguntas así en vivo y espero que estén atentos. ¿Listo? Ahí conmigo. A ver. Entonces, ahí les dejo. Borsoy, con Z. Si alguien lo puso con S, ahí dicen Borsoy o galgo ruso también. Pastor Collins, no, Yamile. Pastor Collins, tampoco. A ver. Coli pelo largo. No. Bueno, ya sabemos. Borsoy o galgo ruso. Profe, buenas noches. Una pregunta para las clases presenciales. Contacto para poderme comunicar. Gracias desde Putumayo. Claro que sí. Oigan, si alguien está planeando venir a clases presenciales, aparten su cupo para antes del evento que se va a realizar en marzo, para que puedan estar en el evento de grooming, en la exposición canina, y si quieren toman las clases para después de la expo. ¡Uf! Harían moñona. Si usted está en Colombia y está pensando en venir a estudiar, esta es una fecha buenísima. Otra fecha, junio. Pero ojo que junio va a estar muy lleno. Si van a reservar para junio, háganlo con tiempo, antes de que se hagan los lanzamientos oficiales. Te voy a dejar el número. Si estás en Colombia, lo pones así normal. Tú me dices que en Putumayo, entonces así normalito. Aquí en este WhatsApp te va a responder mi equipo. Puede que lo hagan mañana, no creo que hoy, pero ahí ya te lo dejo, ¿listo?
¿Cuántos días duran las clases presenciales? Depende, si es nivel básico, intermedio, avanzado, perfeccionamiento, depende de lo que tú quieras. Lo que más dura es el básico. Rojas del Valle, ahí te dejo el número para que puedas ampliar información. A Perú, ¿cuándo llega, profe? Estoy llevando clases desde cero. Ojo, Perú. Perú, nos vemos a finales de febrero. A finales de febrero nos vemos en Perú. A ver, ¿pasamos a la siguiente raza, sí o no? Digan a ver. Si les gusta, manden, manden, manden tijeritas, manden tijeritas. Manden muchas tijeras. Oigan, vamos a tener una invitada de lujo en la exposición canina, una persona que admiramos muchísimo por su forma de ser, por ese nivel que tiene ya con todo lo que ha recorrido en su profesión. Se trata nada más y nada menos que de la jueza argentina Francis Smith, que esperamos llegar a un acuerdo con ella para que nos comparta un poco de ese vasto conocimiento que tiene, una persona súper encantadora que va a ser para nosotros todo un honor tener acá en la ciudad bonita. Ya se las estaré presentando, ojalá participe conmigo en una transmisión en vivo, porque va a venir a juzgar la Expo del Santander Kennel Club, que es una expo, para mí, la expo más linda que hay de perros de conformación, perros de belleza. Vamos con la siguiente raza, ahí está, facilísima. ¿Quién me adivina? ¿Quién me adivina y quién escribe bien el nombre de esta raza? Estamos creando afición, aunque ustedes no lo crean, este ejercicio tan sencillo crea afición. Aumenta el amor, el gusto, la pasión por los perros. Rafael, ¿quieres apartar cupo para venir a clases presenciales o para Perú? Me dices, de todas formas, ahí te dejo el mismo número. Puedes comunicarte al mismo número que dejé acá. Ahí está, lo puse en la pantalla. Y con gusto ampliamos información para todo lo que quieran. Pueden decir, me interesa el evento de marzo. Me interesa programar clases presenciales para esa fecha. Me interesa desde ya agendar para junio. Me interesa para diciembre. Déjenlo ya, prográmense con tiempo porque la academia va a llegar a un punto en el que va a tener la agenda llena durante todo el año. Miren, 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 pónganle cuidado cómo hace falta este tipo de ejercicios. A ver, dicen Fox Terrier, Fox Terrier, Fox Terrier. Profe, ejercicios para soltar la mano, para tijera. Espuma, espuma es fantástico. Acuérdate que viene una competencia de espuma también para los que les gusta lo del tema de la espuma, pueden competir. Fox Terrier, Fox Terrier, dice Janet Mafla, de Ecuador. Ecuador, ¿eh? Fox Terrier, Fox Terrier, Fox Terrier, increíble. ¿Sí ven cómo hace falta este tipo de ejercicios? Fox Terrier, Fox Terrier, Airedale Terrier, Fox Terrier, Fox Terrier. ¿Cuánto es el costo de la membresía? Esto para el mes de marzo, $500. Shesús. Lakeland Terrier. María Fernanda Camacho sí acertó. Fíjense, todos los que eran Fox Terrier, Fox Terrier, Fox Terrier, Fox Terrier, Fox Terrier. Se les olvidaron los colores del Fox Terrier. Pilas, pilas. Miren, ahí está. Fox Terrier, no. Lakeland Terrier, Lakeland Terrier. Ojo, para corregir, los que no le atinaron, espantosa X, y los que le atinaron, chulito. Yamile, me interesa el evento de marzo. Yamile, aquí te dejo el número para que te prepares. Te aseguro que, mejor dicho, te va a encantar. Eso que tenemos programado, porque uno de mis sueños, que no sé si va a ser a largo plazo, a corto, no sé, pero lo tengo, es junto a mis amigos del SKC, es crear un campus que sea el sitio oficial para los groomers, para manejadores, para todas las personas amantes de los perros. Un campus donde tengan todo, hospedaje, alimentación, competencias. Camping, área para acampar, donde tengan conferencias, donde tengan charlas de emprendimiento, charlas motivacionales, charlas de administración, todo lo que ustedes necesitan para que eso sea como que sean fechas comprometidas
para que vengan acá a Colombia, al campus oficial, o lo podemos hacer luego en otros países. ¿Listo? Podemos hacer muchas cosas. Es de los Terriers, dice Rafael. Fox. No es la única. Lakeland, para clases presencial, es allá en Colombia. Sí, claro. Claro, Rafael, ahí te dejé el número, míralo en la pantalla, escríbenos y de una programamos. ¿Qué tal que puedas venir al evento de marzo y estés en la expo? Una chimba. Una nota, hoy estuve en una clase de tijeras con una de nuestras estudiantes que viene de Guatemala, su nombre es Mercedes, y uno se da cuenta que tiene mucho potencial, hace falta es una guía para que lo puedan explotar mucho más. Bueno, vamos con la siguiente raza, porque ya me extiendo mucho. Manden tijeritas, tijeras, tijeras. Ahí les va, siguiente raza. Ese sí es un. ¿Quién me dice? ¿Qué raza es? ¿Qué racita es? A ver. Nicaragua, sí me sabía el nombre, pero no cómo se escribe. Bueno, Lilo, algo nuevo para aprender. Hola, buenas noches. Uy, se me dan los mensajes. ¿Cuál es el valor del evento que habrá en marzo? Ojo, los primeros 20 cupos, 20 inscritos, solo 400 mil pesos, solo 400 mil. Derecho al evento de grooming, que es 3 y 4. Si quieren quedarse a la expo, 5 y 6. Y si quieren quedarse a la charla de sinología, 7 y 8. Si no pueden quedarse la charla, va a estar virtual también, ¿listo? A ver, dicen, Fox Terrier, y acá está el número, aquí lo dejé en la pantalla para que pidan información, porque ese evento de marzo, aparte que estamos desconectados del mundo, va a ser una locura, o sea, va a ser una convivencia bellísima, y esto nos prepara para el encuentro de junio. Dice Fox Terrier, Fox. Ahí sí le dio Pantera, pero lo puso como la marca de ropa deportiva. Nike, Air, Dale, Terrier. Airdel Terrier. Muy bien. Se escribe Aire, Dale, Terrier. Se me está descargando. Entonces, vamos, se los dejo ahí para que pongan o Espantosa X o Chulito. Aire Dale Terrier, se escribe. Aire Dale Terrier. El rey de los Terriers también. Es conocido este perro como el rey de los Terriers. A ver. Listo. Bueno, seguimos, chicos. Vamos con la siguiente raza. Terrier irlandés no. Terrier irlandés es otro. El Kerry. Siguiente raza. 3, 2, 1. Ah, facilísima de escribir, ¿no? No me vayan a poner salchicha. Necesito el nombre como es, como se escribe. Ah, se le traba. A ver. Yo ya estoy perdida. ¿Por qué, Mari? Cuéntanos. Erle Terrier, dice Rafael. Solo llevo un chulito. Bueno, fíjense. Fíjense cómo uno descubre tantas cosas por mejorar. Tekel. Dashhund, dice Linoshka. Uy, Linoshka, o sea, le acertaste. Lilo también, pero lo que quiero es que escriban Dashhund, pero como es. Parece que Jackie ya lo escribió bien, parece que Jackie sí. Tekel, bueno, muy bien. Estuvo fácil, pero fácil de identificar, pero no de escribir. Ahí está, ustedes ya miran en su chat. Si lo escribieron bien o no, para poner chulo X. Siguiente raza. Vamos con la siguiente. A ver, vamos. 3, 2, 1. Ah, fácil. Fácil, pero sí me interesa ver cómo escriben esta raza. Profe, una pregunta. Duré 2 años aprendiendo este bello arte para ser groomer. Me enseñaron varios groomers. Yo llevo 4 años trabajando con uno, pero nunca me certifiqué. Ahora quiero que... ¿Qué curso me recomiendas de Two Hands Art? Fabián, escríbenos a este número y te guiamos mucho mejor. Nos envías fotos del trabajo, de lo que tú conoces. Hacemos algunas preguntas
ya tener una mejor idea. Profe, vivo en Bogotá, pero siento que me dificulta aprender virtual. Tengo 3 hijos. ¿En cuánto tiempo cree su merced que lleve terminar, que me lleve terminar el curso básico? El curso básico acá dura 40 clases. Puedes tomar uno intensivo, pero ya sería doble jornada, mañana y tarde. Es pesado, pero vale mucho la pena. De mucha práctica, todo el tiempo con modelo y siempre a mi equipo ahí pendiente de ayudarte. Vente para marzo, vente para el evento de marzo y tomas las clases y ahí ya te haces una idea. Perro salchicha, ya tengo hambre, dice. Schnauzer, mira. Bueno, ahí me colocaron Schnauzer con W, ¿no? Y acá me colocaron Schnauzer sin H y la segunda con S. Eso es lo que yo quiero que empecemos a mejorar. No le ponemos cuidado a una raza súper popular y todavía se escribe mal. Empecemos a fijarnos en esos detalles. Acuérdense de mí cuando estén escribiendo ahí, tomando apuntes de las razas que los visitan. Ah, cierto, esto se escribe así. Empiecen a ponerle cuidado a las pequeñas cosas y se darán cuenta cómo todo se transforma. Schnauzer, muy bien. Schnauzer miniatura. Después pasamos a un nivel más difícil, donde les pregunto el cráneo, la inserción de oreja, la forma de los ojos, qué variedades tiene la raza, qué tipo de pelo, qué textura. Eso lo podemos ir haciendo si les gusta este tipo de clases. No, profe, ¿dónde sacan esos nombres? Dice Stephanie. Bueno, Schnauzer también puso Danilo. Ojo ahí, Danilo. Así no. Mira, te faltó CH para que lo completes bien. Eso, ahora sí, Maritza. Muy bien. Schnauzer. Muy bien, de eso se trata, que lo corrijan. Muy bien. Luz. Schnauzer no, Stephanie. Dashun ya. Bueno, sí, estaría súper excelente, sí, profe, bueno, brutal. Bueno, muy bien, ya se nos acaba el tiempo. Vamos con la siguiente raza. No sé si creo que me falta. Ah, sí, creo que me faltan dos. Vamos rápidamente con las dos que me faltan. Entonces, Schnauzer, ahí ya quedó, para que lo corrijan ustedes. Pongan chulo X. Y vamos con la otra. Otra raza muy común del día a día, que muchos olvidan escribir su nombre de manera correcta. Está excelente esta manera de aprender o recordar lo que vimos ya en clases. Muy bien, me encanta. Vamos, ¿qué raza es? ¿Qué raza es esta? Shih Tzu, dice Linoshka. Muy bien, Linoshka. De una vez acertó. Shih Tzu, muy bien. Shih Tzu, mira, ese es uno de los errores. Sí, es que, o sea, solo es quedarse uno para darse cuenta que todavía se escribe mal. Shih Tzu, aparte, no. Las apso no es. Mira cómo se empieza a escribir. Junior pone Schitzu. No, fíjense que es tremendo el tema de cómo se escribe la raza. Aquí Stephanie pone Chipsup. Tampoco Stephanie. Ya les muestro cómo es. Chipsup. Dice Janet Patricia Mafla. Janet, no, está mal. Chi-i-tsu, otra. A ver, ¿qué otra? La Sapso, no. Chitsu. No, mire, se escribe así, para que no lo vuelvan a poner mal. Shitsu. Ahí está. Listo, corrijan los que lo hicieron mal, pero pónganse antes una espantosa X. ¿Listo? Ahí está, bueno, ya, listo. Vamos con la siguiente que ya se me agota el tiempo. Ahí va, otra. Creo que sí me queda una. Esta, sí. ¿Qué raza es? Por ahí lo habían mencionado, por ahí la habían nombrado. A ver. ¿Quién me responde así rápidamente qué raza es? Recuerden que el tema de mantenimiento de pelo largo, empaquetado, planchado, cómo hidratar, cómo cuidar este tipo de pelo, se va a ver en el evento presencial de marzo.
3 y 4 de marzo. Los primeros 20 inscritos conservan el precio base más el hospedaje. ¿Listo? Más el hospedaje. Laza Apso. Muy bien. ¿Pero estará bien escrito? No creo. No creo. Laza Apso. Yorkshire Terrier. Yorkshire no es un Yorkie. No es un Yorkie. Ah, por aquí alguien sí lo escribió bien. Espérenme que lo... Creo que fue Carla. Carla Daniela. Laza Apso. Vamos a ver. Vamos a ver. Salgan de la duda. ¿Lo habían escrito bien o no? Una letrica, ¿sí? En una letrica han fallado mucho. Patty puso las Apso sin la H. Yorkshire no, 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 no. Yorkie no es, Yorkie no es. Chisú, no. Bueno, ahí estuvo la última, creo que era la última. Ah, no, me queda esta. ¿Qué raza es este ya para terminar? ¿Quién lo responde rápidamente? Facilísimo, ¿sí o no? Facilísimo. ¿Qué raza es? Nos queda, mejor dicho, ya me pasé del tiempo. A ver, la última. 5, 4. Miren cómo fallan. Akita Inu, japonés, Chiba Onu. Chiba de la ONU, ¿no, Sebastián? Pero, o sea, por ahí van. Laza Apso, Akita, profe, ¿me explica cómo es lo del evento en junio? Lilo, es el encuentro de tijeras azules, es el momento en el que todos los que quieran participar pueden venir y los que ya completan su entrenamiento van a poder recibir todos sus premios, todo lo que han acumulado hasta ahora, van a poder disfrutar de clases presenciales y van a poder participar de competencias. Chuba 1, no, Lilo, Chuba 1 no. Chou, Chiba Inu, muy bien, Edilva, muy bien, Chiba Inu, excelente, muy bien, entonces, Chiba Inu, ahí está, chicos, última del día de hoy, espero que la hayan pasado muy bien, se ha batido récord de asistencia, eso me encanta. La pasamos muy bien hoy, espero que les haya gustado, cuéntenme, háganmelo saber, ya saben cómo, con un bombardeo final de tijeritas, porque esta es una de las clases que quería compartir con ustedes de una forma diferente. Vienen muchas más, sigan estudiando, pilas ahí con estas pequeñas cosas, estos detalles, ya luego tendremos otros temas, pero bueno, un momento ahí para que estemos compartiendo y a ver, por lo menos 4 y díganme cómo les fue, pongan ahí su lista, cuántos mal, cuántos bien, cuántos mal, cuántos bien, envíen mensaje para que me envíen info, saludos desde Chile, acá está el número, mira, si estás en Chile, añádele a este número al principio el más 57 y ahí mi equipo te puede contactar. Gracias, profe. Bueno, espero que la hayan pasado muy bien. Yo la pasé súper. Les mando un abrazo. Compartan la transmisión. Apoyen todo lo que vean de la academia, donde ustedes pertenecen y donde seguro, pues, la vamos a seguir pasando increíble, ¿vale? Les mando un abrazo. Fabio Gómez, desde Dugens Art, el alma mater de los groomers. Chao. I drink till I'm drunk, smoke till I'm high, castle on the hill, wake up in the sky, you can't tell me I'm... Bando, ay, 24 stopping a bando, my young G con su Rambo, oye, ay. Big Rambo, eso a la polla del tamaño.